Hi. Congratulations. We closed. Yes, we closed escrow. Yes, I got confirmed. Yes. Thank God. Yes. Finally, I can't believe it. Oh, I Yeah, could that's finally awesome. breathe. Yes, you're the owner now. Yeah, I know. I cannot wait to get you the keys too. Hola, comadres. Comadres, ¿cómo están? Comadres, ¿dónde han estado que se han perdido en tantas cosas de mi vida? He cambiado muchas cosas en estos días. Y la primera cosa es, como ya saben, y si no saben, pues ya vieron que ya tenemos una casa. Acabamos de comprar nuestra casa. Pusimos ese video en el canal de los compadres y era tan emocionante y gracias por todas las felicidades y todo el amor que nos dieron ese video. Ay, me ha sentido tan feliz. Ni se le imaginan la felicidad que siento. Y la verdad como no se siente real todavía porque todavía estoy aquí viviendo con mis papás. Ahora es sábado. Shelly, comadres, nos dan las llaves el jueves. So, el jueves nos van a dar la llave de nuestra casa. Estoy tan emocionada. Siento que los días se están yendo tan despacio porque estoy como esperando ese día. Like, oh my God, ya quiero que nos den las llaves de nuestra casita. También, comadres, he estado bien ocupada. Por eso estoy como all over the place. Because I'm going a little crazy con tanto cambio en mi vida en este momento. Pero todo para lo bien. Todo para bien. Todo para bien. Let me breathe. Sí, comadres, mi vida está cambiando bien rápido y gracias a Dios. Y mira mi pelo también. Soy una nueva mujer. Como vieron que me pinté el pelo, me veo bien diferente. Pero la verdad, me encanta mi pelo así. Me siento bien bonita. Ya empecé a empacar. Tengo unas cosas empacadas, pero todavía me faltan muchas cosas para empacar, comadre. Estoy necesitando llevarme todo este cuarto, mi oficina que tenía aquí en la casa de mis papás. I love this room, but I'm going to have a new office en mi casita. And ahora, comadres, mi mamá. Ahora es sábado y mi mamá me dijo que nos quería hacer una comida como una despedida para Rogelio y yo porque pues ya nos vamos a ir de aquí. Me preguntó a mí qué se me antojara para que ella nos haga. Le dije que pozole. Nos está haciendo pozole y ya cuando llegue Rogelio pues ya vamos a comer y dijo que es nuestra despedida. Pero ahorita acabamos de llegar de comer, fuimos a desayunar. Tenía mucho antojo de pho. Fue mi mamá, mi hermano, mi hermana y mis sobrinos. Fuimos a comer lo que se me antojaba. Fuimos a comer eso y luego ya fuimos al mall. Let me show you guys what I got. So, fuimos al mall porque no he comprado nada, comadres, para mi casa. No tenemos nada. Yo y Rogelio no hemos comprado nada, nada, nada. Nos queremos esperar hasta ya tener la casa, ya movernos y ver todo. And visualize everything. So, ahora es la primera vez que voy shopping para mi casa. Fui a Bath & Body Works. Y compré unas cositas. Me gasté como $80 ahí. And I was just so excited, like la emoción de comprar cosas para la casa. I was like, oh my God, it's like the first time. Pero poco a poquito vamos a empezar a comprar todas las cosas que necesito. Pero me voy a esperar ya hasta que estemos allá porque no quiero comprar tantas cosas aquí y llevarlas allá porque está poco lejos. So, we're gonna do all the shopping over there. Todo me emociona, comadre. Like, it's so freaking exciting. I can't wait to decorate y comprar como the couches, the furniture. Amor, y tenían un descuento en los the hand soaps y estos huelen tan ricos. Me encantan estos hand soap porque like regular hand soap like it just like not special, you know, it doesn't make your hand smell good after, but this one cuando te lavas las manos
el olor se queda en tus manos y huele tan rico. So I was like, I really want like this hand soap for my home because it smells so good. So I got a couple. Tenían el descuento de creo que costaban $3 cada uno y regularly I'm not even sure how much it costs. Oh, they cost $7.50, but tenían el descuento de I think $3 each hand soap. So I got four of those. So para mis baños. Then I got these two para que huela bien rico en la casa. So I'm gonna put this like in the kitchen, in the living room, in one in my room, one in the living room, and then I got a bunch of like the smells for those. Daré como cinco. I feel like, creo que eran 5 por 25, la verdad no me acuerdo. Pero daré cinco de esos olores. And that is honestly all I got. Comadres, ya estoy lista. No me puse pestañas, pero me maquillé, me cambié. Les voy a enseñar mi outfit. Y ese es mi outfit. Llegó Rogelio. Estamos muy contentos porque te vas. ¿Oíste? Que está bien contento porque nos vamos. Vamos a abrir la tequila en contigo. Ese es el pozole que mi mamá hizo y vamos a empezar a comer. Qué bien rico. Es porque ya se van. Mayores, mami. Vamos con el chilito. Acabamos de comer, comadres. Ese pozole estaba tan rico. Me lo sabré bien rico porque estaba bien delicioso y tenía ganas de pozole. So it was bomb. Ahorita vamos a, pues los niños van a querer una piñata que tenemos ahí del cumpleaños de Emma. Le compré esta piñata hace como un mes en Los Ángeles y apenas la van a quebrar. Espérate, te voy a traer lo que dejaste dentro, espérame. Pero no les hemos enseñado esto, comadres, pero Rogelio y el hermano Rogelio le están allá aquí haciendo esto a mi papá, arreglando su patio. Está quedando bien chido. Esa es la piñata que le tenemos. Aquí, ¿no? ¿Cómo se siente que ya nos vamos? Triste, feliz y triste. Feliz porque están logrando sus sueños a una temprana edad, bien jovencitos. Wendy, your turn. ¿Qué sientes? Muy feliz por ustedes. Van a empezar una etapa, otra etapa. Es un sueño que están logrando y muchos para adelante. Síganme para más consejos. ¿Y tú, Noah? Ah, y no, para ir a visitar el eterno del estudio. Pite, ¿qué sientes que ya nos vamos? ¿Feliz? ¿Estás feliz porque nos vamos? ¿Ya no nos quieres aquí? ¿Oíste lo que dijo tu cuñado? Está feliz. Está happy. Very happy for you. Happy por ti, happy por mí. Lo que ama es Belly, comadre. La niña siempre está de este lado, siempre, la ven a Kira. Dale, no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes. Ahora para el postre, hey, un pastelito. Ya, ¿de quién es? Pedro Infante. Las golondrinas. No llores, pa.
Hola, comadres. It's Monday. Ahora es lunes. Y estoy feliz y emocionada porque ahora es esta semana. La mudanza es esta semana. No puedo creer. Ya ahora estamos bien cerquitas. Pero ahorita, comadres, voy a ir a Costco con mi papá. Ya nos vamos a mover esta semana y no tengo absolutamente nada. Y I want to buy all my essentials that I need for the house, like what I really really need, like toilet paper, toallitas para secarte las manos, qué más. And I want to get like cleaning supplies. Y pues mi papá iba a ir a Costco y me le pegué porque yo todavía no tengo un Costco card, pero ya voy a agarrar mi Costco card because I need it now. And yeah, that's what we're gonna do. We're gonna get Costco card and we're gonna get all my essentials and we're gonna get pizza. ¿Vas a comprar una pizza? So let's go to Costco. Llegamos. These are our outfits. Vamos a necesitar una tele. Ellas están 600, mira, el mismo tamaño. ¿Cuál es? How much is this one? My dad said this is the best one. The OLED son las mejores. Sheesh. Uy. That one's nice. Se ven bien. Este está bien chido. To like organize a fridge. Cuesta 19. No sé si agarrarlo ahorita, me espero. This is what I have so far. Okay, pa. Next aisle. I'm making my dad go into every single aisle with me. Llegué a la casa. Ya empaqué todas las cosas que compré en Costco. Me gasté como unos $220 en todos los supplies que ocupaba, pero sí compré muchas cosas. En ahorita lo que estoy haciendo es, estoy en mi computadora. Ahorita les voy a hablar a The Internet para que pongan, para que vayan y pongan el internet en mi casa. Quiero llegar y que ya haga internet. Vamos adelante. Hola, comadres. Es martes ahora. ¿Y qué creen? Ya es noche. Son como las 8 de la noche. Ya tenemos casi todo empacado aquí en el cuarto. Creo que les había dicho que el jueves nos iban a dar las llaves. Pero en la mañanita mi real estate agent me habló. Dijo que ahora, fueron a limpiar la casa. And so alguien ahorita estaba limpiando la casa pues en la mañana porque ya es noche, ¿verdad? Y que mañana ya va a estar lista la casa para que nosotros vayamos y agarramos las llaves. Y que ya nos podemos mover a la casa. So I was like, oh my god, are you kidding? Like, I was so happy, como me puse bien emocionada. Y todavía no tenía todo empacado, tenía unas cosas empacadas, pero me puse las pilas así, empecé a empacar todo, todo. Ya se hizo noche, ya es como las 8:30 de la noche y Rogelio empezó a ya subir todas las cajas al carro para irnos en la mañana, porque mañana nos vamos a ir tempranito. Nos vamos a ir como a las 9, 8 de la mañana porque está lejos la casa. Nos vamos a ir temprano y pues ya queremos tener todo empacado para nomás levantarnos, alistarnos y irnos. Porque nos van a dar las llaves como a las 11 de la mañana. Bye, good night, mom. Love you. So. Oigo, madres, para que nunca se olviden de dónde vivíamos antes. En este cuarto que amo tanto, tanto. La verdad me encantaba aquí. Y era muy feliz aquí. Estoy tan feliz por mi nuevo futuro, comadres. Pero ya sé que voy a extrañar vivir aquí.
It's so crazy porque nunca he vivido en otro lugar. Es la primera vez, so estoy poniendo un poquito nervioso ahorita, pero I'm so happy. Nos vamos a dormir para los amor. Ya es la última noche aquí. Buenas noches. En esta casa. Buenas noches, para la mañana vamos a decir buenas noches en otra casa. A ver, amor. ¿Qué sientes? Ya es la última noche aquí. ¿Disfrutaste aquí, amor? Sí. Un año. Un año. ¿Qué sientes tú? Ahorita, ¿cómo eres? ¿Te vas a poner a llorar ahorita otra vez? Estaba llorando ahorita. Porque le digo a Rogelio que no sé cómo se va a sentir llegar a esta casa otra vez y que ya no sea mi casa, ¿verdad? Que ya sea la casa de los abuelos, pues mis papás, ¿verdad? Los abuelos de la niña. It's... Qué raro, ¿no? Voy a llorar otra vez. Pero, ya, aquí. Buenas noches. Good morning. Bye, comadres. Estamos pendientes.